Sintamos tu presencia aquí y ahora. Llena nuestras mentes con tu divino esplendor y carga este templo con vibraciones de poder cósmico, para que podamos sentir y comprender la grandeza de tu sabiduría y tener una manifestación de tus leyes para la mayor gloria de tu reino y el desenvolvimiento de la conciencia inmortal de Adán el hombre. Que así sea. Por el poder del Espíritu, nuestro Señor y nuestra propia alma, nos rodean el círculo de su sagrada protección, donde ningún mal puede penetrar. Gracias. En primer lugar, para los que seáis nuevos o recientes, debéis saber que nosotros, como estudiantes de Cábala o personas impulsadas hacia la espiritualidad y hacia ese aspecto de querer saber morir, pues no interpretamos hoy, estamos empezando a aprender a interpretar la vida de una manera distinta, la vida y la muerte de una manera distinta, de una manera que esté más cerca de la realidad, de lo que realmente es la vida y la muerte. En relación con esto, nosotros no interpretamos esta imagen de una manera superficial, así que tras un adiestramiento bastante intensivo, esto, cuando lo ve un estudiante de Cábala de nuestra línea, le produce alegría, le produce una característica de impulso, de cambio, de transformación, y entiende a través del simbolismo que tenemos aquí muchas leyes y muchos principios que alguien que lo pudiera ver por primera vez pues diría, anda, y esto es como empiezan la clase poniendo aquí un esqueleto bailando, ¿no?, o algo así. Así que no se trata de esto, sino se trata de un estudio que es muy consecuente y que en el que nosotros nos estamos beneficiando de formar parte de una escuela de Cábala. Esto es una escuela de Cábala, de Santa Cábala y Sagrado Tarot, y el curso de Saber Morir, pues coge un poquito de aquí y un poquito de allí, de todo el entorno de la Cábala, y lo traemos aquí para beneficio de los que en principio únicamente están interesados en el tema de Saber Morir, pero también para formación y complemento de todos los estudiantes, aunque estén aprendiendo esto en otros contextos de la escuela. El tema de hoy que voy a hablar está relacionado con el hecho de que esta semana me han hablado de distinta manera, en persona, por email, etcétera, me han hablado de que han vivido un evento, una experimentación de estas de saber morir, no porque se haya muerto, porque si no, no estarían aquí, sino porque han tenido que ir a un funeral, o les ha fallecido alguien, o han aparecido los casos en el libro blanco, ha fallecido un familiar mío, etcétera, y siempre hay esa pregunta de ¿qué hago cuando alguien ha fallecido? ¿O qué hago en el momento en que acaba de irse un amigo o un familiar o alguien muy íntimo? ¿Y cuál es el punto de vista o lo que tengo que hacer en inicio, en principio, de, como un estudiante de este curso? Digo en inicio porque a medida que vayan pasando los meses lo que podemos hacer es mucho, pero nos falta una gran base y una gran transformación. Y nunca será completo si no somos estudiantes de Cábala, de comprometidos, en los que, como estudiantes de Cábala, entonces sí que tenemos desde aspectos que solamente se reciben en iniciación hasta instrumentos y herramientas de características de conciencia y de otras que no podremos acceder si solamente estamos en el curso. Pero en el curso, en este curso, podemos aprender mucho al respecto. Entonces vamos a partir del punto en el que alguien ha fallecido a nuestro alrededor y qué es lo que puedo hacer para ayudarle o cuál ha de ser el punto de vista o mi relación para con él. En primer lugar,
el primer punto de vista que, o la primera actitud que debemos saber generar es la que está representada aquí, y es que estamos en un gran juego, en un gran juego, pero como dice una obra de alquimia muy, muy seria, es un juego serio, pero es el juego de la vida. Nos encontramos en un gran movimiento y bajo una ley de constante cambio y transformación. Es imposible abstraernos de esta ley, excepto cuando seamos maestros de sabiduría, y los maestros de sabiduría tampoco se extraen de las leyes con las que está hecha la creación, sino que son ejemplos vivos de cómo debe experimentarse esto, aunque ellos podrían abstraerse, como podrían ser regidos por otras leyes superiores, y entonces las leyes en las que nos encontramos nosotros como seres humanos encarnados en la naturaleza, sobre la Tierra, en el sistema solar, pues a ellos no les influyen de la misma manera que a nosotros, pero se someten a la ley. Entonces nosotros, sometidos a la ley de la creación del mundo, ¿qué es lo que debemos saber? Pues, en primer lugar, estamos en una gran manifestación de cambio y transformación, y esto es un hecho natural. El que haya fallecido alguien a nuestro alrededor, pues responderá a esos principios que hemos estudiado en las lecciones previas. En general será una muerte natural o será una muerte provocada por la ignorancia, pero aún así no existe nada en la manifestación del ser humano que sea injusto, que esté fuera de un sistema y de un orden. Desde esa perspectiva, nosotros hemos de intentar no caer en los abismos de la pena y de la tristeza. Esto, si el familiar es muy cercano, a veces cuesta y es muy difícil, y todos hemos vivido pues algo de esto con propios familiares, con amigos, incluso a veces con los animales domésticos, pero hemos de saber generar las capacidades, porque las tenemos, de no ser arrastrados por esas corrientes de pena, de tristeza, que conducen a la depresión. Si nos dejamos arrastrar por esas corrientes, en primer lugar, el primer perjudicado somos nosotros mismos, porque la profunda pena nos impide establecer una relación normal de vida en nuestro entorno y perjudicamos a todos los que nos rodean. Es una cuestión de responsabilidad el que no perjudiquemos a nuestro entorno. Si tenemos hermanos, hijos, padres, pues, y ellos también están en una situación difícil por una pérdida, si nosotros nos deprimimos y nos apenamos mucho, estamos colaborando a su propia pena y a su propia depresión o caída. Así que es muy importante, esto es desde un punto de vista espiritual, es desde un punto de vista responsable, de que nosotros es muy importante de que intentemos estar lo más altos posibles dentro de una actitud que sea una actitud equilibrada. Para ello hemos de saber recurrir a aspectos internos y hemos de saber recurrir a lo que llamaríamos puntos de vista, visiones o cambios de actitud. Lo primero que hemos de saber hacer es que aquel que ha estado a nuestro lado y que nos ha proporcionado una serie de experiencias en la vida, como ha terminado ya su presencia a nuestro alrededor, en nuestra vida, y esto es un acto de justicia y está equilibrado, pues está bien que se haya ido. Así que el hecho de que desaparezca alguien de nuestro entorno está bien, no está mal, no es injusto, y tiene, en última instancia, tiene un propósito benefactor, que todos los maestros lo dicen, aunque a nosotros nos cueste verlo. Si vamos a los contenidos de la clase anterior, allí encontraremos mucha más instrucción al respecto. Pues hay un propósito benefactor. Esta individualidad, este ser humano, se ha ido y nos ha proporcionado toda una serie de experiencias en nuestra vida.
Así que el primer punto es un punto de agradecimiento. O sea, lo que hemos de saber buscar en uno de estos recursos es agradecimiento por el hecho de que hemos estado junto a esta persona. Si esta persona no nos importa nada, pues ya no es el caso en el que estamos hablando, porque entonces, bueno, si no nos importa, ni sabremos generar agradecimiento, ni ha tenido influencia en nuestra vida, y si decimos es que me ha hecho mucho daño, entonces todavía tenemos más problemas nosotros que arreglar. Esto no deberíamos vivirlo de esa manera, pero quedaremos bloqueados en este aspecto. Estamos hablando del hecho de que es alguien que ha tenido influencia a nuestro alrededor, se ha ido, bajo nuestra perspectiva y lo que estamos aprendiendo está dentro de una gran ley de causa y efecto. El primer paso es un paso de agradecimiento. Tenemos que estar agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Agradecidos por toda la experiencia que hemos vivido a su lado, que seguramente en algunos casos pueda ser muchísima. Hemos pasado a veces años a su lado y esa persona ha influido muchísimo en nuestra existencia y hemos tenido una serie de correspondencias. Nosotros hemos influido en la suya, él ha influido o ella ha influido en la nuestra y hemos formado un cúmulo de experiencias comunes que ahora se han convertido y se tienen que convertir en bellos recuerdos. El ser humano, a medida que avanza a lo largo de su vida, va convirtiendo todas sus experiencias en recuerdos. Esos recuerdos expanden su conciencia y nosotros hemos de saber orientarnos acerca de que esos recuerdos sean bellos recuerdos. Hemos de saber entender el principio de todo lo que hemos estado experimentando y encontrar el bien que hay en ello. El individuo que se ha ido se convierte en un bello recuerdo para nosotros. Hemos de saber, por lo que hemos estudiado y más estudiaremos todavía, que ese ser humano que ha fallecido, desde el momento en el que fallece, tiene una gran ocupación. Está muy ocupado en otro ámbito de existencia que no concierne al plano físico. Así que el plano físico es como si se hubiera sacado una zapatilla vieja y la ha desechado y tiene que seguir caminando. Esa zapatilla ya no le servía, la ha dejado. Si nosotros generásemos pena, como decíamos, y esa pena la dirigimos hacia ese individuo, encima de perjudicarnos nosotros, estamos perjudicando a la conciencia que se está separando del plano físico, una conciencia que se le abre frente a sí, como he dicho, un gran panorama de experiencia, de vivencia, porque la existencia en el plano físico es solamente un décimo de toda la existencia total del individuo. Deja el plano físico y tiene que volver de nuevo hacia arriba, y esto es riquísimo de experiencia, riquísimo. Pero si nosotros lo atrapamos emocionalmente, ¿por qué te has ido? ¿No tenías que irte? ¿Qué pena? ¿Cuánto te echo de menos? Esos son lazos emotivos. Es el mundo emocional. El mundo emocional está aquí. El mundo físico se rompe. Así que si lo teníamos encadenados con una cuerda, atado con una cuerda que no se moviera, en el mundo físico, como el cuerpo físico ha desaparecido, la cuerda ya no sirve para nada. Estaríamos arrastrando un cadáver. No sirve. La conciencia se ha ido. Pero en el nivel emocional, los lazos emocionales son muy fuertes. Y estos lazos emocionales pueden retrasar la partida del individuo. Así que, negativamente hablando, si nosotros nos sentimos muy apenados, muy entristecidos y lo recriminamos al individuo, estamos poniendo una inercia en su vida. Esa inercia no tendrá una gran afectación porque el impulso
para seguir su fin del individuo que se ha ido es inmenso, es cósmico. No, un ser humano no lo puede detener, nosotros no podemos parar la vida. Es como si dijéramos que queremos parar la rotación del planeta Tierra o la traslación alrededor. No quiero parar, es imposible, no podemos parar. Pero en el sentido de un individuo recién fallecido, sí que lo podemos ligeramente perturbar, sobre todo al principio de su vida. Por lo cual, nosotros, conscientes de esto, debemos hacer un esfuerzo, aunque nos cueste mucho, y decir, no permitiré la pena, no permitiré la profunda tristeza, no permitiré el resentimiento de por qué te has ido, no sabes la falta que nos haces, no es hacia su bien, es hacia el nuestro. Así que son posturas coloreadas de egoísmo, muchas de ellas. Nosotros hemos de transformar nuestra experiencia y decir, no pena. Ahora hablaremos de qué podemos hacer para no tener pena, porque no pena, no resentimiento y saber que está dentro de una gran ley, que si logramos evitar esto, como he dicho al principio, favoreceremos a nuestro entorno, pero sobre todo favorecemos a la conciencia que se ha ido. Pero para irse, y para irse bien, limpiamente, en relación a los enlaces que pudieran haber con nosotros, emotivos, el concepto de no tener pena no tiene suficiente fuerza si nosotros simplemente lo decidimos. Decidirlo ya es mucho, pero hemos de saber que podríamos estar reprimiendo una emoción. Y si solamente reprimimos una emoción, es como un agua que tiene que fluir y que queda embalsada en un pantano, y entonces se va embalsando, y finalmente se destruye el embalse o se sale por otro lado. El hecho de decir, pues no voy a mostrar pena y no voy a tener tristeza y no voy a decirle que por qué se ha ido este, ahora sé que tanto lo necesitamos, ni lo voy a recriminar, ni lo voy a culpar, ni nada de nada de nada. Te dije que no subieras a este ascensor, te lo dije. Nada de eso, no le vamos a decir nada, ya ha ocurrido, ya ha pasado, ¿de acuerdo? Así que como ya ha ocurrido, el concepto es que todas las actitudes negativas de la conciencia se transforman y se vencen por los opuestos. Nosotros no podemos sacar de una habitación la oscuridad a paladas. Tenemos que encender la luz. Lo contrario de oscuridad es luz, y cuando se enciende la luz se va la oscuridad. No hay manera de sacar la oscuridad. Si nosotros estamos solamente en la pena, pues es difícil, muy difícil salir de ahí, muy difícil no proyectar esa pena hacia el que recién se ha ido y no proyectar pues las características emotivas que lo podrían impedir, podrían impedirle parte del proceso. Así que nuestra obligación, en la medida en la que podamos, también estamos hablando en la medida en la que podamos, porque estamos aprendiendo y hemos de saber ver las líneas, y luego viene la práctica. Y este año no nos saldrá tan bien, pero cuando vuelva a ocurrir dentro de unos años nos saldrá mejor. Y luego veremos que nos sale ya bastante bien según nuestra perspectiva, porque iremos madurando y gradualmente nos iremos haciendo efectivos en esto. En esto que consiste en sabernos poner en el opuesto. En el opuesto de nuestro factor emocional. Y el opuesto de nuestro factor emocional pasa por lo que he dicho al principio. Ese sería el primer paso. El primer aspecto es, ¿has sido de gran belleza en mi vida? ¿O de gran importancia?
o me has aportado importantes vivencias y acontecimientos, he aprendido mucho contigo, o he disfrutado, o el nivel que tenga. Y en ese nivel que tenga, primero, agradecimiento. Estoy contento de lo que he vivido, el recuerdo, contento de lo que he experimentado contigo y contento de todo lo que he estado conviviendo. De este contentamiento hemos de saber buscar las imágenes y los aspectos que nos puedan cambiar y pasar de la pena a lo que llamaremos ahora a la felicidad. Pero mejor que felicidad lo llamaremos contentamiento, porque el contentamiento es una expresión de emoción altísima que viene del corazón. La personalidad es una satisfacción a nivel de los deseos, pero nosotros podemos estar muy contentos aunque nuestros deseos no estén satisfaciéndose. Si nosotros hubiéramos deseado que siguiera viviendo a nuestro alrededor, pero si generamos el contentamiento, aunque nuestro deseo no se cumple, podemos estar contentos. Este contentamiento tiene que ser algo interno. No se trata de que andemos mostrando por ahí que estamos contentos que se nos ha muerto un familiar, porque entonces nos puede haber una repercusión de falta de entendimiento a nuestro alrededor. Pero contentos en el corazón. Y este contentamiento lo hemos de saber generar de varias maneras. La primera cosa que hemos de hacer a continuación de este agradecimiento y en la búsqueda de este contentamiento, es decir, ok, aunque también lo podemos decir en castellano, vale, ya te has ido, ¿qué puedo hacer para ayudarte? O sea, ahora ya no estás, pero ¿qué puedo hacer para que te vaya bonito? Para que en vez de quedarte aquí enganchado en lazos de pena y todo eso, para que aunque haya terminado este ciclo, pues tú sigas tu camino y mis recuerdos y tu influencia en lo que estoy viviendo sea lo más bella posible. Entonces hemos de saber qué recursos hay. En la medida en la que somos estudiantes espirituales hay muchos recursos internos, hay meditaciones específicas y hay ejercicios específicos al respecto, pero como he dicho al principio, ya desde este punto hemos de saber que podemos recurrir a grandes recursos. El primer recurso que tenemos a nuestra disposición es el recurso de la Iglesia Católica. La Iglesia, sobre todo si es alguien que ha estado en el ámbito del cristianismo o del catolicismo. Si no, si es un budista, pues será en otro ámbito, el del budismo. Pero aquí, como la mayoría somos católicos, nos pusieron este sello al nacer, o prácticamente nacidos, pues vamos a hacer una referencia al respecto. Y es que en la Iglesia Católica existe un ceremonial que se llama la Misa de Difuntos. La Misa de Difuntos se viene efectuando desde hace siglos y siglos y siglos y siglos. Ha sido efectuada por corazones muy bondadosos. Ha habido en esas misas de difuntos conciencias verdaderamente santas y sabias haciendo lo que tienen que hacer cuando alguien se ha fallecido. Y lo han encerrado en una serie de invocaciones, de oraciones, de gestos, de ritual, que aunque pueda a los ojos del profano parecer que no tiene ninguna importancia, genera unos movimientos extremadamente poderosos y bellos de luz, de impulso hacia los grandes horizontes que le espera al recién fallecido. Si creéis en ángeles, diremos, genera una cohorte de vida angélica que ayudan en esa dirección. Estoy hablando románticamente ahora, no quiero decir que sea literal. Lo que quiero decir es que las misas de difuntos, incluso oficiadas por sacerdotes ignorantes,
que los hay, y no porque les falte formación, sino porque sus intereses en la vida, desgraciadamente, no son los que deberían ser, incluso oficiadas por esos sacerdotes. Esto no lo cortaré, lo dejaré en el vídeo. Pues cuando hablo de Iglesia Católica a veces lo corto, pero no, esto lo dejaré. Pues incluso oficiados por sacerdotes ignorantes, las misas de difuntos tienen una importancia espectacular. Funcionan, pues puede decirse así, funcionan por sí mismas. Así que ya tenemos un recurso. Ha fallecido alguien, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo? Bueno, voy a hacer algo de bien hacia él. ¿Dónde? En el plano en el que él se encuentra. En ese plano, pues entonces voy a contratar, voy a decir, voy a dedicar o voy a hablar con el sacerdote o con quien sea para hacer una misa de difuntos. O varias, o cada X tiempo. Pasado un tiempo, no hace falta aquello. Hace 10 años que murió y vamos a hacerle una misa de difuntos. Olvidaros de eso. Puede estar reencarnado. ¿Para qué vas a hacer una misa de difuntos que sea en otra dirección? Pero en un corto plazo, de algunas semanas o meses, como mucho, podemos hacerlo. Y cuando lo hacemos, estamos haciendo una obra de bien en dirección a una persona que se ha ido, y si sabemos cogerle el sentido, nos puede generar contentamiento. Podemos sentir un impulso interno, porque estamos tocando aspectos muy sutiles e íntimos nuestros y de un gran potencial del universo que no vemos todavía, pero que existe. Así que aquí tenemos un aspecto. Otro aspecto muy relacionado con las escuelas de Cábala es el libro blanco. Supongo que todos vosotros sabéis lo que es el libro blanco, y si no lo sabéis, es el momento de anotar en vuestra libreta www.libroblanco.org. Y ir a esa web y veréis en pocas frases, es una web muy, muy simple porque solamente está escrito lo que tiene que estar escrito y punto. Y veréis que es un sitio para pedir ayuda. Se pide ayuda. Y bajo esa petición de ayuda hay todo un recurso de estudiantes dedicados, espiritualmente orientados, que es un recurso mundial, no es de esta escuela únicamente, está en muchos países y tiene una tradición muy amplia y muy larga. Pues esos estudiantes se dedican, y si queremos decirlo de una manera la más simple posible, se dedican a rezar en bien de el que pide, de lo que se pide. Se dice, pido ayuda, al libro blanco se escribe, simplemente se dice, pido ayuda en beneficio de fulano de tal que acaba de fallecer. Ya está, no necesitamos nada más. Ni siquiera hay que poner el nombre. Fijaros qué curioso. Ni siquiera tenemos que decir Marco Gutiérrez Sánchez, que acaba de fallecer. No, no. Pido ayuda para una persona, un hombre, hay que decir el sexo, un hombre o una mujer que acaba de fallecer. Punto. En esos niveles no se necesita el DNI, os lo aseguro. No hace falta. Ni hace falta saber la nacionalidad, ni otras características. Nosotros ponemos, pido ayuda para este hombre, y esto es un gran recurso dentro de nuestras posibilidades. Si somos conscientes de lo que estamos haciendo, eso también genera las mismas posibilidades internas de las que estaba hablando hace un momento. También hay otros. ¿Cuáles? Los que podemos hacer nosotros mismos. Nosotros podemos entrar en meditación o podemos hacer un periodo de oraciones, y dentro de nuestro contexto religioso o nuestro contexto esotérico, si sabemos hacerlo, pues allí tendremos alguna cosa relacionada con los difuntos y esa es la que debemos utilizar. Pero si no la tenemos, pues entonces hacemos nuestras oraciones. ¿Y qué hacen? Y desde el corazón, desde una acción emotiva en el interior de nuestro ser, que tiene que ser de bello recuerdo y de contentamiento, le enviamos un saludo, le enviamos luz.
y le decimos esto, que te vaya bonito, que te vaya bien, lo hemos pasado guay, guay, y ahora que te vaya bien, y ya está. Pero esto hace modificaciones en nuestra conciencia, modifica. Luego hay otros aspectos que son ya de carácter más esotérico. Por ejemplo, en las escuelas de desenvolvimiento espiritual hay rituales y ceremoniales a veces muy sofisticados al respecto de los que se han ido. Las escuelas Rosacruces tienen ceremoniales para los que se han ido que son muy bellos y que le dan un impulso de luz al que se ha ido y también un bálsamo de contentamiento al que se queda. También en la masonería existen los rituales funerarios. Si están hechos desde el corazón y están bien ejecutados, tienen las mismas características y tienen el mismo impulso. Las órdenes esotéricas, verdaderas, lo tienen. No hay que exagerar y también hay que ver que nos ponemos en buenas manos. No hay que recurrir, y esto lo digo seriamente, no hay que recurrir nunca a ámbitos de espiritismo, de ouija, vasografía, escritura automática, hipnotismo, umbanda, macumba, santería. Esto hay que dejarlo en el entorno, nosotros, en el entorno donde se encuentra, de donde esos aspectos son oriundos, sobre todo estos últimos que he citado, allí se arreglarán ellos como se arreglarán. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la civilización judeo-cristiana, que no a los lugares propios donde estas creencias se generan desde una conciencia grupal. Pero incluso para los que me puedan estar viendo en el vídeo o los que estén aquí y que tengan su origen en el Caribe o en el centro de África o en la Amazonia o donde sea, donde estos aspectos están vivos, mi recomendación desde el punto de vista de la cábala es no tocarlos para los que se han ido. No acudir a estos recursos, porque estos recursos lo que hacen es atraer la conciencia que se ha ido y, más que la conciencia que se ha ido, los cuerpos energéticos que se están desmoronando en los planos internos. Los atraen a manifestación física y esto no conviene para nada. En absoluto es algo sano, es algo bello, es algo iluminador, no lo es en absoluto. Muy raramente hay alguien generando estas corrientes que es un sabio y un ser humano de corazón abierto y amoroso, raramente. Puede que los hubiera, como las meigas, que dicen que también las hay, no existen, pero las hay o algo así, pues puede que estén. Pero nosotros no deberíamos recurrir a estos aspectos y mantenernos en nuestra tradición. El siguiente punto, que es el punto que diríamos la base del estudiante de cábala, es utilizar los recursos propios de la cábala. Y el más sencillo que puedo poner a disposición de una clase abierta como esta es el siguiente. Este. ¿Y qué es esto? Esto es una clave del tarot. Y esta clave del tarot se llama el loco, el número cero, y es un simbolismo. Este simbolismo está en blanco y negro y deberíamos usarlo siempre en blanco y negro si no estamos iniciados en los estudios de la Santa Cábala y del Sagrado Tarot. Lo hemos de usar en blanco y negro para empezar. Luego ya veremos. Este simbolismo nos puede servir para generar ese contentamiento y para generar esa actitud de qué bien lo que hemos vivido, reconozco que se ha terminado un ciclo y ahora tú sigues adelante y por mi parte también sigo adelante. Porque aquí está representado el funcionamiento de la gran ley de la vida. ¿Veis que es un individuo que está lanzándose hacia adelante?
¿Veis que es alguien que ha venido de unos valles que están allí bajo unas montañas, allá abajo, y ha subido una cima? ¿Y veis que después de esta cima tiene todavía muchas otras cimas que subir? ¿Y veis que la vida animal le sigue y las grandes perspectivas él es capaz de verlas bajo la influencia de un sol que lo ilumina todo, llevando una bolsa en la que lleva sus cosas, pero contento, optimista, con esperanza, con impulso de emprender la nueva existencia? Así que cuando nosotros la miramos, esta imagen, y la podemos encontrar, la imprimimos, y si no la tenéis, me enviáis un mail y os la enviaré, pero también está colgada en multitud de sitios. Pero procurad, si no habéis trabajado con ello, trabajar solamente en blanco y negro. La imprimís o la tenéis, os compráis una baraja de estas claves, la ponéis frente a vosotros, la miráis y decís: aquí está representada la gran ley de la vida. Y en relación a este mi familiar que se ha ido, esto es lo que él está viviendo. Y esto es lo que yo también estoy viviendo. Y esto es lo que quiero sentir. Lo que hay aquí, aunque no lo entendamos muy bien, estamos trabajando con aspectos que son súper conscientes, van más allá de la lógica, van más allá del entendimiento del humano normal. Nos adentramos en los mundos de lo espiritual y de lo divino, pero este simbolismo es una puerta abierta a un estado de conciencia superior, a un estado de conciencia extraordinariamente bello. Y si nosotros nos sentíamos apenados, cuando miramos esto y decimos: esto representa el que se acaba de ir, cómo se encuentra el que se ha marchado y cómo me tengo que encontrar yo, y lo miramos, entonces nuestra conciencia hace unos cracks. Recordadme que aislé las ventanas con unos vidrios así para el próximo año. ¿Qué? No sé qué dices, pero será interesante. Luego. Ah, cuatro manifestaciones, sí. Está bien, estamos. Mira, ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y está bien hecho que lo hagan. Solamente que nosotros hemos de poner cristales gruesos. Siguiendo con lo que decía. Con esta clave ocurre, y lo experimentaréis, y tenéis que hacerlo. Ocurre que nuestra conciencia interna responde aunque nosotros no queramos. ¿Y cómo responde? Nos pone en el optimismo, nos pone en el contentamiento, nos pone en la alegría, nos genera alegría. Entre los estudiantes se llama esto, a esta clave se llama así familiarmente, la aspirina antidepresiva. Y cuando nosotros la vemos, es como un bálsamo que nos produce alegría, tanto si queremos como si no queremos. Y es un recurso muy importante para las situaciones en las que pudiéramos estar apenados. La miramos, la volvemos a mirar, la recordamos, hacemos estas cosas que hemos hecho. Y para iniciar una corriente de verdadera actitud positiva en nosotros y en el que se ha ido, estos son los primeros pasos. Y esos primeros pasos hemos de decir que los queremos recorrer y practicarlos, tenerlos bien anotados, ponerlos en práctica si las situaciones se nos presentan en la vida. Lo dejo aquí no solo porque el tiempo está muy justo, sino porque ese vídeo va a salir con un fondo de voces que no veas. ¿Tienes una pregunta? Sí, muy breve. A nivel simbólico, la rosa que lleva el globo, ¿qué significaría ni un paso en red? Está bueno. Dice: ni un paso hacia atrás, y él también lo dice.
dice ni un paso hacia atrás. Me has preguntado qué significaría simbólicamente el qué. Ah, sí. Esa es una muy buena pregunta. La rosa que lleva en la mano significa los deseos, significa la fuerza que impulsa hacia adelante, que es lo que nosotros queremos. Si no tuviéramos deseos, no nos moveríamos. Deseamos de todo. Deseamos tener, deseamos hacer, deseamos ser. Esos son los tres niveles de expresión, ¿eh? Tener, hacer, ser. Ser o experimentar. Y la rosa simboliza el deseo. Aquí hemos de saber que esta rosa es blanca, porque habla del deseo puro, el deseo en su nivel divino. Y ahora deseo terminar la clase. ¿Vale? Vamos a cerrar, por favor. Señor de vida y de luz, te damos gracias por este periodo de estudio y meditación, que nos traiga un mayor entonamiento cósmico con todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra. Que así sea. Gracias.